¿Qué pasa, amigos? Aquí Maverick. Bienvenidos de nuevo a Dead Space 3. Claro que sí, estamos en el episodio 21. Acabamos de activar la máquina con este gas venenoso que va a librar de materia orgánica todos esos pasillos asquerosos por donde crecían los tejidos necromórficos. Así que Isaac, sin perder ni un segundo, vamos al piso de arriba a acabar con ellos, a seguir buscando los trozos de Rosetta. ¡Vamos allá! Supuestamente, robot saqueador preparado en banco. Muy bien, vais haciendo vuestro trabajo, ¿eh? Así me gusta, ¿eh? O sea, no está mal, ¿eh? En cuanto pasemos la siguiente... ¡Puta madre! ¡Madre que lo parió, tío! ¡Pero qué susto! ¡Hostia! Esto no es normal, ¿eh? Las rejillas estas, Isaac, tío. Bueno, ¿qué? ¿Activamos? Venga, liberando gas. Venga, venid ahora, ¿eh? Gran vacilones que soy, que me salís siempre por la espalda. Salid ahí. Mira, mira cómo gritan, ¿eh? Cómo sufren. Devuélveme a mi chica, o te liberaré todo el gas, pica, pica. Ahí tenéis temazo de hace muchos años, que no olvidamos los que ya tenemos cierta edad. El sufre mamón. Y que nadie diga, tío, está diciendo palabrotas. No, eso era una canción que todo el que piense que estoy diciendo palabrotas, vuestros padres la han bailado y la han cantado. Así que seguimos jugando. Uy, uy, ¿quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Que esto me está pareciendo a mí la camilla de la Rita Barberá, con todos los respetos, ¿eh? Pero cuando la sacaron del hospital, el bulto que hacía no era el que ella ocupaba, ¿eh? Mira, tío, ¿qué pasa? Hostia, tío, esto acojona, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Mira, audio mensaje pendiente. Doctor El Serrano, informe de estado. Y ahora veo por qué la máquina indígena rechazaba nuestro código. La segunda secuencia de ADN, la aberración, interfería con las instrucciones. Hoy hemos encontrado un nuevo espécimen, uno puro e intacto. Su ADN está inmaculado y tengo mucha fe en que nos permita realizar el avance que buscábamos. Vale, pues no sé, yo también espero. ¿No? ¿Aquí no? Ah, no, vale, esto es para meterla, ¿no? Suena bien, ¿eh? Bueno, no sé, a lo mejor para algunos o algunas sí. Vamos a quitarle a este señor todas las patitas, ¿eh? Está muerta también. Vale, y esto es para sacarlo. Quita. Y tú también, quita. Mira la cabeza. No, es un guste, ¿no? ¿Dónde? Aquí, venga, va. Pues sal, ¿no? ¿La das? ¿No? Ah, vale, pues ya está. Esto sería otra partecita de Rosetta, ¿eh? Para los que no lo sepáis. Madre. Toma. ¿Dónde? Madre que sus parió. Esto. Toma. Venga, ¿quién más quiere? ¿Tú quieres más? Hostia, no le he dado. Carga, Isa, carga. No cargues, tío. ¿Qué más, tío? Estoy oyendo a alguien, ¿eh? Toma, ven aquí. Toma. Una luz. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Mira, lo que pasa es que sigue viniendo.
pero basta ya, ¿no? Oye, esto se está endureciendo, aquí el asunto. Entre meterla, que el asunto se está endureciendo. Hemos dicho Dead Space 3, no películas porno ni nada por el estilo, No os emocionéis, mira aquí la sierra clava. No os emocionéis, que esto no es peli porno, Vale, a ver, ¿dónde nos hemos dejado Rosetta? Aquí. Ven conmigo, Rosetta, ven conmigo. Aquí. Muy bien. Eli, he encontrado otro trozo de Rosetta. Te lo envío. ¿Qué? ¿Qué trozo es? Es difícil de decir por el corte transversal, pero nunca he visto algo igual. Bien, lo prepararé en cuanto llegue. Una especie de, como de patitas, patitas de calamar. ¿Por aquí? Muy bien, pues venga, Isaac, ya vamos al ascensor. Ah, vale, existe aquí. Pensaba que había que llamarlo para llevarte. El segundo piso. ¿Y ahora qué? ¿Adelante? Ah, claro, sí. Al lado. Vale, tenemos aquí unas taquillas. Vamos a ver qué se nos da. Un botiquín. Un botiquín mediano que no está mal. En estas circunstancias, la partida se nos guarda. Mírate ese. ¿Dónde nos va a caer? ¿Por ahí, por el agujerito? ¿Va a entrar? ¿Va a entrar por aquí? Warning. Estos son duros, Hostia, que tenemos otro aquí detrás. Hostia, me cago en la madre del cordero. ¿Nadie más? Carga antes de que alguien se lo piense, Y estos son duros, tío, en serio, Venga, va, hombre, dame cositas, ¿no? No me vais a dar nada. Ni un regalito. Aquí tenemos algunos transmisores. Aquí tenemos un botiquín mediano, un semiconductor y un botiquín pequeño. Venga, yo creo que nos vamos a meter un botiquín mediano, que eso nos deja con la vida a tope. Estas cuchillas, os lo digo yo que... ¿Probando? Hola, Isaac. Sé que estás ahí. En alguna parte. Seguramente crees que hay un fanático de las cruzadas que sigue a ciegas los caprichos de un dios furioso. Es una conclusión sencilla y no te culpo por ella. Pero te sorprendería saber que soy un hombre de ciencia, de hechos y razonamientos, de causa y efecto. De cienciología. Y pronto entenderás que llevo razón en todo. Sí, en todo. Todo, lo que tú digas, claro. Mira, vamos a meter aquí una llave. Recordad que hicimos dos, así que esta es una de ellas, pero de todas formas, por si acaso, en cuanto veamos un banco de trabajo hay que hacerlas. Vale la pena llevarlo, por si acaso. Lo malo es que se nos hace gastar tungsteno. Vale, botiquín, semiconductor, ya lo veis, todo tipo de chatarrillas y mierdas. Y aquí tenemos una pieza de arma, esto es un módulo de explosión. Bueno, ¿pensáis que vamos a poder lanzar explosivos o qué? Vale, aquí tenemos circuito de mejora, recarga más 2, daño más 1. Así me gusta, Isaac. Como digo siempre, que sumes, tío. Que hay que sumar. A ver, ¿qué significa esto? Venga, un registro de texto. Dice, hay un par de trozos de Rosetta en el sector de paleontología de estas instalaciones. Pues vale, de lujo. Y ahora que no, para abajo.
Yo la patita esta, del calamar. ¿Dónde está? Esta me la llevo. Esta es mía. No, para limpiarme los dientes después de comer, Lo vamos a usar. Señor. Palillito dental. Cuidado. Estabiliza, estabiliza. Vale, Isaac, corre, 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 corre. Los negros estos son muy chungos, Vamos, vamos, vamos. Media vuelta. Toma. Toma. Cúrate, cúrate. Y dispara. Dispara. Y corre. Y dispáralos. Y cúrate. Y dispara. Más. Dispara. Estabilizador. Y dispara. Hostia, Dios, qué tensión. Joder, y mi patita aquí de hilo dental, ¿Para qué? ¿Para qué? Si al final no se la comió nadie. Pues eso, pues para limpiarme los dientes, ¿no? Venga, vamos a gastar botiquines pequeños, porque hay muchos. 2, 3, 4. Venga, va, con 4 basta, ¿no? De momento. Menos mal que hemos usado bastante el estabilizador. Mira, aquí nos dan otro pequeño. Más chatarra. Esto está cerrado, no sé qué es lo que hemos cogido así a lo pronto. Más transductores. Toma. Aquí transductor. Gel somático. Más transductores. Vamos, hostia, no tenemos ningún robot. Iba aquí, vamos a soltar aquí un robot. Sí, por lo menos nos han dado cosas, El somático, chatarra. Más transductores. Más munición. Más... no sé qué era eso. Botiquín mediano. Más munición, más chatarra. Más estabilizador. Y hilo dental, me lo llevo, porque seguramente tenemos que ir para allá, ¿no? Sí, me llevo el hilo dental. Que me perdone. Lo único malo es que no podemos correr. Venga, dale para abajo. ¡Saque de arriba! A ver. Venga, pues ¿qué tenemos por aquí? Vale, hay que ir allí, que se supone que es por donde salen, Escuchamos el audio. Doctor Earl Serrano, informe de estado. Es bien sabido que en la superficie de todas las efigies hay glifos grabados. Nadie sabe bien qué significan, pero constituyen un idioma distintivo atribuido a sus creadores. Sin embargo, nuestros equipos de excavación dicen haber descubierto una nueva serie de glifos en las estructuras halladas bajo la capa de hielo del planeta. He ordenado mandar varios artefactos para su inspección. Si es lo que yo creo, podría cambiar. Vale, bueno, el audio hablaba de analizar, ¿no? Y aquí poquito a poco tenemos que ir pasando eso. Está en una zona que podemos sacar. ¡No! Vale, o sea, esto es un puzzle, evidentemente. Amiga mía. Esto primero tiene que estar en vertical. ¿No? Segundo. ¿También o no? Tío, pero ¿por qué se queda así? Eso no va a pasar por ahí. Ahora. Yo esto no lo entiendo. No lo
acabo de comprender. Claro, fallo. Ahora, 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 ahora. Vamos, vamos, vamos. Ahora, 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 ahora. Todos a cero, chicos. Lo hemos logrado, lo hemos logrado. Tenemos la pieza de Rosetta. Tenemos la pieza. Venga. ¿Esto qué es? No lo sé, ¿eh? Lo digo para que cuando Eli nos pregunte ¿qué te parece que era ese tío? No sé, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué? ¿Eso son las tetillas? No sé, tío. Vale, Eli. Que te lo mando. Otro trozo en camino. Isaac, ¿estos trozos? ¿Seguro que se trata de Rosetta? Solo hay un modo de averiguarlo. Creo que ya llevamos la mitad. Hombre, yo diría que sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Ahora para dónde? Solo hay un modo de averiguarlo. Ah, vale. Venga, pues, palillo dental, tú y yo seguimos. ¡No! ¿Y ahora para dónde? Porque hay dos puertas, ¿no? Primero esta. Esto será la consulta siguiente. Ahí tenemos algunas bombitas de estas. ¿Qué pasa, tío? Te dejo unos datos, Isaac, para que tengas perspectiva. Dato. La efigie original, la efigie negra hallada en tierra, es anterior a la humanidad. ¿Me estás escuchando? La efigie ejerce un campo de influencia que guía y desarrolla organismos biológicos que evolucionan con el tiempo hacia un propósito superior. ¿Ves a dónde quiero llegar? Pues no. No, no, de verdad que no. ¿Qué pasa aquí? No funciona el banco, ¿eh? ¿Ves a dónde quiero llegar? Pues no. Uy, 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 uy. Cuidado con esta mina. Vale, y aquí tenemos una caja de fusibles. Este es el gas, ¿no? Corre, 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 corre. Ahí estamos. A sufrir, monstruitos. A sufrir. Todo lo que os toca. Venga, tú recarga, Isaac. Ahora sí, ¿no? Que el banco nos sirve. Venga, vamos a activarlo. No sé si podríamos utilizar el chip que hemos encontrado. Módulo de explosión. Recarga 2, daño más 1 del chip. Y a 2. 2 recarga 2 más 1 de cargador, si no me equivoco. Tenemos mucha chatarra, tío. Pero que mucha, ¿eh? A ver, ¿qué se fabrica solo con chatarra? Pues mira, la munición. Llave de torsión. No la vamos a gastar. No, esto tampoco. Mejora de armas. Circuitos de mejora. Daño más uno, cargador más uno. Y tenemos aquí recarga. No me interesa. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Daño más 2, velocidad más 1. ¿Qué tenemos aquí? Daño más 2, recarga más 1. Y cargador más 1. Pues este supongo que sí que lo podemos cambiar, ¿no? Cargador más 1. Recarga más 2. Claro que sí. Y aquí abajo tenemos cargador más 2. Recarga más 1, cargador más 1. Vale, le metemos uno que va a hacer un poquito más de daño. Y aquí cargador más 2, daño menos 1. Cargador. Venga, pues le metemos este. Vale, revisamos nuestro inventario a ver cómo va. Dejamos un par de los pequeñitos y este estabilizador que. Venga, así va bien.
Y lo que no sé... armazón de cañón de sondas. De momento no voy a utilizar eso de las explosiones. Sabemos que ahí está. Yo creo que el arma que tenemos como secundaria, que es la que de alguna manera nos obligaron a usar para la misión anterior, nos vamos a deshacer de ella y vamos a fabricar una nueva que nos guste. Vale, seguimos recogiendo mierdecillas. Y así tal cual. Vale, Vale. Hostia, tú. Que no. Cúrate. Venga. Hostia. Toda la boca. Vamos, Isaac. Vamos. No paran, tío. Uf, Dios, qué descanso, tío, ¿eh? Madre mía, otra vez. Vamos a quedar uno ahí, por si acaso. Aquí tenemos uno mediano, algo de gel somático. Efectivamente, habría semiconductores. Aquí tenemos otro mediano. Eso no sé qué es. Artefacto alienígena. Vamos a pulsar para verlo. Y tenemos... Dice, ante todo y sobre todo, soy un científico. Es nuestro deber progresar en nuestros estudios a toda costa. Por eso quise congelar un espécimen intacto de forma controlada. Estoy seguro de que muchos echarán de menos sus payasadas, pero debo recordar a mis colegas que el SDO Freeman se ofreció voluntario para manipular el espécimen mientras los demás permanecíamos a salvo en la cabina de control. Fue una sorpresa para todos que el antiguo tejido mostrara trazas de vida cuando se vio libre de su gélido encierro. En especial para el pobre soldado, cuando ese apéndice que no habíamos visto emergió del cadáver y le atravesó el pecho. Aunque haya supuesto su fin, estoy seguro de que Freeman estaría orgulloso de saber cuál importante fue aquel día para la ciencia. Vale, o sea que los colgados, estabilizador, ácido somático, otro botiquín de leche tiene, dos para ser concretos, otro estabilizador, más munición. Bueno, sí, nos han dejado muchas cosillas, más munición. Los colgados se les ocurrió transductores, botiquín, congelar a un extraterrestre. Mira, tienen una araña, como la que yo ya he matado. Y congelarlo... Bueno, primero lo descongelaron, ¿no? Entendido. Hasta que luego lo fueron cortando a cachitos. Ah, vale, aquí. No, de aquí se manda. ¿Y dónde se pide? Tenemos un audio mensaje. Doctor L. Serrano, informe de estado. Parece que los especímenes hallados comparten características sorprendentes. Como agallas. También presentan lo que parecen vejigas natatorias y aletas plegables. Es de lo más peregrino para un desierto gélido. ¿Se ha estado congelado? Claro, amigo. Creo que este planeta fue un enorme océano líquido y que un suceso inesperado causó una helada repentina que atrapó todo en el cielo. Vale, por aquí hemos venido, ¿eh? Claro, pues eso es lo que pinta, ¿eh? Aquí, que es lo que haya pasado. Vale, esto es para enviarlo, tío. ¿Dónde encontramos aquí el trozo congelado de Rosetta? Se supone. Mira, una cajita ahí, ¿eh? Mira, para mí. No te la encuentras, ¿eh? Bueno, tú, pues... Vale, que sí, pero que... ¿Dónde estás, tío? De aquí hemos venido.
bloqueado. O sea, aquí no podemos entrar. Tío, yo flipo, ¿eh? A ver. Chicos, ayudadme, ¿eh? Vamos a abrir bien los ojos. Venga, dale caña ahí, Isaac. Vamos, a ver. Abre bien tus ojos, mira, ya está. Vale, vale, vale. Pues ya tenemos de nuevo un trocito de roseta. Y ahí lo veo, Eli. Atenta, Eli. Ah, lo veo. Venga, pues ahora sí, volvemos atrás. No sé si debe quedar alguno. ¿Qué dices, tío? ¿La ves para allí dentro? ¿En serio, tío? Me he equivocado. Amigo, claro. Tenemos que continuar por ahí arriba. ¿Dónde había un pico, tío? Por aquí, por aquí había un pico, tío. Carga, Isaac. Asegúrate que no te dejes por aquí nada. Vale, su gel somático, que a Isaac le gusta mucho el gel somático, como no. Vamos cogiendo estabilizadores y las varias. ¿Cómo vamos de robots? Tenemos los tres aquí, pero vamos a soltar uno, ¿no? Como digo, siempre hay que ir soltando uno. Esa ventana no me gusta, ¿eh? No me gusta nada. Botiquín mediano. Nada más, venga, pues. Muy bien, ¿verdad? Sí, vamos. Vale, guardando progresos. Clark anda por ahí abajo, sigamos buscando. Esos son los enemigos, ¿eh? Mierda, las naves de Danny patrullan la zona. ¡Oh, Dios! ¡Que no te vean! Que no te vean, dice. Vale, sí, la entrada. ¡Ahí está! Vamos, 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 Isaac, corre. Corre. No te vea, joder, anda que nos ha costado, ¿sabes? Vamos, 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 vamos. No te preocupes. Nuevo muerto de milagro, tú. Al siguiente sector. Vale, Isaac. Ahí estamos, venga, casi recuperaba al 100%, ¿eh? Y hasta aquí llegamos, amigos, porque se nos echa el tiempo encima. Ya veis que la peña esta nos está tocando bastante las narices. Así que paramos aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros, dejad un buen like, los que queráis que esta aventura continúe. Yo pienso jugarla igual. Pero bueno, el apoyo siempre es importante. Di que sí, hombre, di que sí. Así que como siempre os digo, mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras. ¡Hasta luego, amigos! ¡Chao! Ay, Dios mío, estoy petado.